Hola a todos, bienvenidos nuevamente otra vez a un nuevo capítulo del curso de fotografía de Aerotito. Y hoy día les voy a mostrar tres formas en las cuales ustedes pueden utilizar Lightroom para poder editar cientos y cientos de fotos a la vez. Y obviamente todos los cuidados que tienen que tener para realmente hacerlo bien. Así que, ¡vamos! Entonces es que ustedes pueden sincronizar los ajustes que hagan a una fotografía en todas las otras que tengan seleccionadas. Así que nos vamos a ir a Lightroom y lo que van a hacer es que cuando ustedes ya tengan todas sus fotos seleccionadas, todas las fotos que ustedes quieran editar, lo que van a hacer es presionar Control A para seleccionar todas sus fotografías, o se van a ir acá a Edit Select All o seleccionar todo, y se van a ir a Develop o a Editar, y les va a mostrar Lightroom una de las fotografías o la primera fotografía que ustedes hayan seleccionado. Y lo que van a hacer es presionar acá Auto Sync. Tiene que estar marcado Auto Sync, ¿ok? Si no está iluminado, prenden el switch y cuando diga Auto Sync quiere decir que está activada la modalidad de sincronizar automáticamente los cambios que ustedes hagan en esa fotografía en todas las otras fotografías. Entonces, ahí lo único que tienen que hacer es simplemente editar como sea que ustedes editen su foto para darle el estilo que ustedes quieran, y automáticamente lo que va a hacer Lightroom es copiar todos esos ajustes en todas las fotografías que ustedes hayan seleccionado, y con eso van a tener todas las fotos automáticamente editadas con el mismo estilo. Si se van acá después a Library, se va a tomar un tiempo en actualizar todas las demás, pero lo que va a suceder es que esos mismos ajustes se van a replicar en todas las fotos que ustedes tengan más abajo. Lo que yo les recomiendo es que cuando hagan eso, después vayan foto por foto para ajustar pequeños detalles, porque no todas necesariamente quedan con la misma claridad. Antes de ajustar detalles, obviamente desactiven Auto Sync para que los cambios que hagan se hagan solamente en la fotografía en la que ustedes están. Si quieren hacer recortes o si quieren hacer cualquier otra cosa en cada una de las fotos por separado, vayan y dense una vuelta y revisen, porque justamente no todas las fotos muchas veces necesitan exactamente el mismo tratamiento y hay que tratarlas y darles ajustes particulares a cada una de ellas. La segunda forma que pueden utilizar para poder editar y revelar en masa es copiar los ajustes de una fotografía en otras, en la siguiente o en muchas otras. Entonces, lo que van a hacer ahora, y fíjense también que uno de los otros problemas con respecto a las fotografías es que no todas necesariamente tienen la misma coloración o la misma iluminación. Entonces acá tengo un set de fotografías que son estos, donde sale Vale con pijama rosado. Tienen una iluminación, una coloración. Después está este otro grupo de fotografías en donde ellos aparecen con otra ropa y en otro lugar, por lo tanto hay otra luz, hay otro color. Y después está este otro grupo de fotografías nuevamente en otro lugar con otros colores y con otra ropa. Entonces, una cosa que pueden hacer es tomar una fotografía, darle el revelado que ustedes quieran y acentuar las características que ustedes quieran acentuar, darle el estilo que ustedes le quieran dar, y una vez que tengan eso, lo que van a hacer es presionar Control Shift C. Y lo que va a pasar es que se les va a abrir esta ventana que se me abrió en la otra pantalla, y les va a decir que van a copiar las características de revelado de esa fotografía. Ustedes las van a marcar como copiadas. Yo les recomiendo que las marquen todas excepto el white balance y, por ejemplo, los recortes y ese tipo de cosas que son más particulares de cada una de las fotos. Le dan copiar y después lo que pueden hacer es seleccionar acá en la librería todas las otras fotos que quieran ustedes que tengan esa coloración. Lo que pueden hacer es seleccionar una foto
después bajar hasta la última, presionan Shift y después le dan clic a la última fotografía que ustedes quieran seleccionar. Y con eso después presionan Control, Shift y B, y eso va automáticamente a pegar las o los ajustes de revelado que ustedes le hicieron a la primera fotografía. Se demora también un poco en cargar, pero ahí se dan cuenta que va ajustando las vistas de todas las fotos. De hecho, si ustedes entran acá, voy a presionar Control D para deseleccionar todas las fotografías. Voy a seleccionar esta y voy a ir a revelar, y ahí se dan cuenta que esta fotografía tiene exactamente las mismas configuraciones que la primera foto. Y acá también pueden ir y hacer ajustes particulares en cada una de las fotografías para poder sacarle el mayor provecho a cada una de las imágenes, ¿ok? Y eso después lo pueden hacer por el siguiente set de fotografías. Otra forma también de hacer algo similar es que pueden seleccionar una fotografía, ir acá a revelado, hacerle nuevamente los ajustes que ustedes les quieran hacer. Ahí. Y lo que van a hacer es que van a pasar a la siguiente fotografía sin hacer nada. Van a pasar con la flecha derecha y a la siguiente fotografía van a presionar Control Alt B, y lo que va a hacer es que automáticamente va a copiar los ajustes de la fotografía anterior. Después pueden volver a cambiar la fotografía y presionar Control Alt B, y eso les permite que en cada fotografía ustedes se pueden ir dando el trabajo de hacer pequeños ajustes de coloración o de luz, de exposición o lo que ustedes quieran, y después esos mismos ajustes también se van a ir pegando a la siguiente foto cuando presionen Control Alt V. La última forma que tienen de poder editar muchísimas fotos a la vez es utilizando presets. Así que lo que van a hacer es que su primera fotografía que van a revelar, dándole el estilo obviamente que ustedes quieran, una vez que hayan hecho todos los ajustes que quieran hacer y que la foto les quede del estilo que ustedes desean, es ir acá, crear un nuevo preset. Nuevo preset para sesión. Y van a aplicar después ese preset a todas las otras fotografías. Y la forma de hacerlo es que le van a dar crear. Van a tener el preset creado, después se van a ir a Library y van a seleccionar todas las fotos a las cuales ustedes quieran aplicarle ese preset, ya sea presionando Control A como lo habíamos hecho anteriormente, o seleccionando una fotografía y bajando hasta la última foto a la cual ustedes quieran aplicarle ese estilo. Presionan Shift, le dan clic a la última fotografía y eso va a seleccionar todas las fotografías desde la primera que seleccionaron hasta la última. Después se van a Develop y tienen que tener marcado Auto Sync, y con eso, si le aplican el preset, no, es este en realidad que había hecho, si le seleccionan acá el preset, eso lo que va a hacer es que va a aplicarles ese conjunto de configuraciones a esa foto y además a todas las anteriores que se sincronizaron porque ustedes las tenían seleccionadas, ¿ok? Después pueden ir y revisar que a todas se les aplicó el ajuste. Si entro acá a cualquiera de ellas, en Develop se van a fijar que todas tienen exactamente el mismo ajuste. Y al igual que con las otras, tienen que tener exactamente los mismos cuidados. Si todas las fotos se tomaron más o menos con la misma luz y con las mismas configuraciones de la cámara, el preset va a ser efectivo porque va a hacer que todas las fotos queden exactamente con el mismo estilo. Si no, pueden hacer un preset para un set de fotos, otro preset para otro set de fotos y así. O pueden hacer un preset un poco más genérico que abarque la mayor cantidad de fotografías y después ustedes pueden ir haciendo ciertos ajustes mínimos a cada una de las fotos y con eso se van a ahorrar muchísimo, pero muchísimo tiempo. Bien, ese fue el capítulo de hoy día, espero que les haya gustado, espero ciertamente que hayan aprendido, disfruten, vayan, hagan sus experimentos,
practiquen las tres formas distintas, encuentren un flujo que a ustedes les ayude a mejorar su trabajo. Escríbanme si es que tienen dudas o déjenme sus comentarios abajo. Y sigan aprendiendo, sigan haciendo fotos, sigan creando y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!